Grábenme, muchachos, para iniciar. Arremete el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, contra la comentocracia que critica sin ética a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Advierte que detrás hay grupos antiderechos y creo que tiene toda la razón. Ya ve que, por ejemplo, en el periódico Reforma le publicaron que no había contado bien los votos y no sé qué estupideces más. No me diga que en el periódico Reforma no son... Mire, ahí está. Lanza Saldívar, manotazo, resuelve en 52 segundos. Traen una campañita contra el ministro presidente en el periódico Reforma. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, criticó de manera por demás enérgica y con evidente molestia a un sector de la comentocracia y de la academia que pretenden apropiarse del sentido único de la Constitución al criticar y señalar cuándo se vota en un sentido que favorece al gobierno federal. Explicó que todo lo que surge del presidente o del gobierno a ellos les huele a inconstitucional, por lo que si el Supremo Tribunal vota en favor, se considera que dejan de ser independientes y merecen todos los calificativos. Planteó que detrás de estos comentaristas hay grupos antiderechos que buscan minar al principal garante de los derechos en México. Exigió que si se va a criticar las sesiones y los resolutos, se tenga ética. Nada más faltó que les dijera así aserranado: ¡tengan ética, cabrones! Porque advierte que algunos académicos son muy buenos tuiteros, pero a la hora de ejercer la academia son mediocres con falta de ética. ¡Bolas! Vaya que se estaba encabronado don Arturo Saldívar. Consideró que lo que no se vale es la mentira, engañar a la opinión pública para deslegitimar a cierta parte de la corte. Y por cierto, rechazó el ministro Arturo Saldívar ser alquimista para cambiar 8 votos por 7 en la validez de la constitucionalidad de la ley eléctrica. Don Arturo Saldívar respondió a lo que consideró son denotaciones y señalamientos falsos de que él no supo contar los votos al resolver la acción de inconstitucionalidad sobre la ley de la industria eléctrica promovida por senadores de oposición. Aseguró que no es alquimista para convertir 8 votos en 7 y para muestra está la grabación de 6 horas de la sesión que se transmitió públicamente en la que él preguntó durante 7 veces el sentido de sus votos. De manera enérgica indicó que él no es niñera de nadie, por lo que sus compañeros ministros son responsables de cómo votan, por lo que espera que lo hagan en libertad. Hay que tener cuidado, don Arturo, no se vayan a poner esos ministros que no lo quieren o que podrían sentirse aludidos con sus palabras a decir que está promoviendo la violencia, como dicen los legisladores y legisladoras de oposición señalados como traidores a la patria. Que cada quien se haga responsable de cómo votan. ¿Lo están escuchando? ¿Lo están escuchando, diputadas y diputados? ¿Lo están escuchando, senadores y senadoras de oposición? Cada quien que se haga responsable de cómo vota. Y precisamente sobre el periódico Reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que el del Reforma es un periodismo inmoral. Y creo que no exagero si digo, señor presidente, suscribo con todas sus letras. Vea y escuche. A ver si hoy pongo primera plana, a ver si hay un... porque a lo mejor ofrecen disculpa. Ah, frenón al Tren Maya. Pero, y entonces, ¿no aclararon? A ver... Ah, sí. Fue un manotazo del presidente. 11 ministros, de la mayoría, pues no simpatizantes. 11 que suscriben el acta de ayer sobre el cómputo de los votos. Y aún así,
esto. ¿Qué periodismo es este? Es un periodismo inmoral. Y muy visto, muy, muy leído, es como el caso de Martín Moreno y de otros, o sea, aunque se les esté demostrando, no. Y pueden ir a la iglesia todos los domingos, y siempre lo digo, confesar y comulgar, nada más para dejar en cero el marcador y volver otra vez. Y de nuevo el domingo, a confesar y a comulgar. Híjole, pues durísimas las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, como aquello de que tragan santos y cagan diablos, o cómo va la cosa. Algo por el estilo, ¿no? Hay muchos que se van a rasgar las vestiduras por los dichos del presidente de que el periódico Reforma hace un periodismo inmoral, y por los dichos del mismísimo ministro Arturo Saldívar. Sería patético que un ministro diga que su voto se contó mal, dice en conferencia de prensa el ministro presidente. Se refirió en particular al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien le preguntó en 7 ocasiones el sentido de su voto. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dijo que la ley de la industria eléctrica ya es cosa juzgada y sostuvo que todos los ministros tuvieron la oportunidad de expresar el sentido de sus votos. Se refirió a este ministro que le mencionaba, quien dijo que expresó su voto por la validez, aunque en la votación particular votó de manera diferenciada y tuvo la oportunidad de aclarar su participación a lo largo de la sesión. Y cito, él lo cambia por la validez, esa es la realidad, dijo Saldívar en conferencia de prensa. Y dijo que sería patético que un ministro ahora diga que no se computó su voto de manera adecuada. Y cito, me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de las ministras y ministros pensar que el presidente de la Corte puede simplemente decidir el sentido de los votos, cambiar 8 votos en 7 y todos los 10 ministros y ministras simplemente están ausentes. Sostuvo que fue un proceso abierto y que tuvo una metodología normal, aunque cada debate se ajusta al estilo del ministro ponente que realiza el proyecto. Pues bueno, ahí está precisamente lo que dice el ministro presidente Arturo Saldívar y cómo se pronuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy desde la mañanera. Bueno,